Lo he visto esta mañana, tío. Wow, super malote, bro. Justo pasa la de Peña, tío. Ya, tío, es así. Es que es un poco así más, tío. No, la gana se mala ahora. Es por ir, ¿no? Van aquí, tío, que apenas te puse para aquí. A mi derecha, en verdad, está así, a dos y medio de falta. A otra, hermano, no me perdió hasta aquí, que practicar. Ahora no pasa a nadie, tío. Dale ya, dale. Es cuanto menos peña hay, tío. Pero pasa aquí ese mapa. Sí. Ya, pues en verdad el sitio es el peor, tío, porque no se ve con las cajas tampoco. ¿Qué es lo que le pasó al Plus, tío? Que mira... ¡Vamos! La bolsa. Tus huevos. Regalado. Joder, ¿cómo se? ¡Guau, pero qué puta mierda! ¿Qué te he dicho? Que me has pintado mi izquierda. La intento tirar grande y me sale pequeña. O sea, pequeña no, pero digo, hostia, que ya más grande. Claro, ya, yo voy a estar más grande y no puedo, no sé, cabrón. Es como... Pero y nada más la veo al día siguiente, el Zeus, ¿viste? Hay que arreglarlo. Esto, claro. A ver, salte Rebis, es que a ver. Bueno, 5 minutos. ¿Para qué? Mirar la foto, Illustrator y Racho, solo para atrás. Hemos vuelto de día. What the fuck? Vale, le voy a meter con Fat Cap.
Se me están alargando un montón los sprays. Con qué final atachado en verdad, yo sé, con un mojón. ¿Qué es eso, güey? Lo mismo le digo al nuevo, en verdad. Ya ponte esta, tú ya verás. Pues es la misma. No, esta me va mejor esta. ¡Hala! Ya te he hecho el fondo. ¡Vela, Que me lo dejo. Está guapa, la combi del 3 amarillo, en verdad. Sí. ¿Tú crees que la peña encendrá lo tuyo? Bah, yo creo que sí. Que yo iba a meterle blanco como repasado por dentro. Yo también. Si se sale con el libro aquí llegué, este platacito follado unos pinos. Buah, tío, tengo que currarme más las piezas, Buah, no cabe en la foto. Va, ¿estamos? Va, 3, 2, 1. Va, te hago una si quieres. Hay que limpiar siempre, gente, los sprays a la basura siempre. Vale, pues he salido a pintar y ahora que estamos aquí voy a aprovechar un poco para hablar de el Krink K71, un rotulador de tinta accionado por válvula, y es el primer producto de Krink que me compro. Nunca me había comprado nada de Krink porque creía que era muy caro y me daba un poco de miedo que a lo mejor era muy caro y el precio no hacía justicia a la calidad. Pero el otro día me la jugué y dije, va, en realidad Krink es una marca pionera, proveniente de Estados Unidos, de Nueva York, si no recuerdo mal. De momento, por lo que llevo hecho de tags y un poco la experiencia general de este rotulador,
es que la calidad está ahí, está de puta madre. La válvula genial, no he tenido ningún chorrazo de estos que lo apretas demasiado ni nada, ni al revés, casi no se me ha secado en ningún momento, le metes cuatro pumps así rápidos y ya lo tienes yendo de puta madre. Y algunas cosas que he visto, este me lo quería rellenar, quería comprar tinta, ir rellenándolo, porque la calidad del Rotun sí me gusta un montón. O sea, tiene el cuerpo de aluminio, que es resistente y tal, está muy guay. La válvula, como ya he dicho, está muy guay. Y lo que más me gusta de momento es que la punta es de un material bastante resistente. Se ha hecho unas cuantas firmas ya, incluso la he rascado en algunas superficies así rugosas para que se dé un poco, no me gustan las puntas nuevas. Y eso, me lo quería rellenar y lo que he visto es que no se puede rellenar, tienes que comprarte uno entero nuevo. Así que, si no recuerdo mal, a mí me ha costado 7,50 y cuando se me gaste, depende de cuántas firmas haya hecho, veré si me vale la pena comprarme un rotulador entero nuevo o si no, he visto por internet también que la válvula, esto está pegado, pero que se puede quitar. Entonces ya veré. Si no, siempre puedo hacer lo de comprarme otro, el rojo, que es muy popular, por ejemplo, y entonces tener el original y tener otro con otra tinta. Tengo pensado también en el futuro hacerme mi propia tinta. Pero bueno, eso es todo por el Kring K71. Vale, otra cosa que cabe destacar de este Kring K71 es que no es muy compatible con las superficies que están sucias. Como se ha podido ver en los dos últimos vídeos, he tagueado sobre la valla esta que tiene polvo y está bastante sucia. Y incluso apretando la punta ni nada, fallaba un poquito. O sea, pintaba igualmente, ¿eh? No es que no se lea o deje de pintar. No pinta muy bien sobre superficies sucias. Una reliquia. Esto será del 2014-15, ¿eh? Y está hecho con un Posca. Y se va antes la pintura de esto que del tag. Uf. Y otra reliquia con Zoc.
Esas firmas son muy antiguas. Aquí. Esto es antiguo también, ¿eh? Ay. Es esta superficie que está sucia. No lo lleva muy bien. Empieza muy bien, pero luego se va secando y mira que la es, esto ya está súper seco. Es que claro, está muy nuevo. A lo mejor luego cuando la punta se rompa un poco, fluye más tinta y esto ya no pasa. Ahora ya estoy metiéndome por sitios de mierda otra vez. Buah. 2017. Está tan viejo ya que se cae la pintura. Justo hemos tenido suerte. Ay. Y hemos pillado ahí los que están podando. Pero todo esto antes era inaccesible, no se podía pasar. Y mira eso. Qué bonito. A mí no me lo han borrado. Y esto sí que lo han borrado, esto es nuevo, ¿eh? Qué raro. Toma. Quezotes. Que en ese coche no haya nadie. Uy, vienen coches.
Buah, se han parado en la entrada, ¿eh? No voy a pintar porque me da mal rollo el camión y el coche ese que han aparcado ahí detrás. Pero como mínimo voy a mirarme el sitio. Creo que no vienen para acá, ¿eh? Pues la idea es pintar aquí. El muro está un poco hecho mierda. Vale, estaba yo aquí preparándome para pintar, pero me he asomado al camión ese que ha parado antes y he visto a varios tíos con chalecos reflectantes. Vale, seguro que me han visto, pero creo que se van. Vale, creo que me han visto y pasan de mí, así que yo voy a pintar rápido, que sea lo que Dios quiera. Y si de repente se presenta aquí un coche de los Mossos o de Segurata, yo voy a correr por mi vida y no voy a mirar atrás. Como no, todo lleno de plantas. Es un clásico. Esta boquilla va como el puto culo. Mucho mejor. Ay, fat cap. Ya no cubre muy bien este negro. Es que entre que el muro está hecho mierda. Ay.
Buah, cómo come este muro, tiene hambre. Uy, qué feo. Ole, en realidad lo podría dejar así, pero...
Sí, efectivamente les daba igual. Vale, pues ya que estamos haciendo una review del Krink y justo me he encontrado esto por aquí tirado, vamos a aprovechar y vamos a enseñar un poco cómo va. Esto básicamente es una superficie perfecta. Está limpia, es lisa, el rotulador aquí tendría que ir perfecto. Metemos ahí un poco. Y efectivamente no me decepciona ni un poquito. Fluye que flipas la punta. Va súper bien. Ni tan mal. Va, one liner. Un poco chungo por aquí, pero más o menos. Y me lo voy a pintar. Todo esto que ahora está plano, antes aquí había una fábrica abandonada súper grande y ahí íbamos a pintar. Ay, pero ahora la han tirado y solo queda eso.